Bueno, señores, ay, 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 hoy es un día especial, ¿sí? Porque hoy es miércoles, miércoles, y estamos a 13, 13 del mes de julio, 13 de julio del año 2022. Avanzando el año, República Dominicana con muchas dificultades por los efectos del llamado polvo del Sahara que ha estado afectando el territorio durante esta semana. Y cuántas complicaciones, cuántas alergias está provocando esto del llamado polvo del Sahara. Señores, aquí están las principales noticias de este miércoles. Edificio para bomberos lleva 12 años, 12 años paralizado en Santiago. La obra tiene 85% de su estructura avanzada y se encuentra paralizada. ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo este tipo de situaciones en el país? Nadie, absolutamente nadie, sabe dónde jugarán acusados del caso Medusa. Bueno, esperemos que encuentren dónde juzgarlo. ¿Sí? Imagínense, nadie sabe dónde lo juzgarán. Empresarios fijan posición contra el discrimen laboral. La Confederación Patronal Dominicana recuerda que el gremio fomenta el cumplimiento de normativas contempladas en el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue ratificado en el país. Bueno, ahí está. Señores, Hito Bisonó, ahí. Hito siempre está en defensa de su gobierno. Hito Bisonó dice, gobierno tendrá que subsidiar el precio de los combustibles hasta que se pueda. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Hito Bisonó, sostuvo que el gobierno seguirá subsidiando el precio de los combustibles hasta que el país pueda. Bueno, ojalá que siga bajando entonces, para que no tengan que seguir subsidiándolo. Hito. La violencia de bandas agrava la crisis alimentaria en Haití, así lo expresan organismos internacionales. Las propiedades y bienes que el Ministerio Público le incautó a Jean Alain tienen que ser muchas, porque son tanto los chelitos que se llevó, según el Ministerio Público, que es duro. Señores, ahora Twitter ha demandado, ha demandado a Elon Musk. ¿Ustedes saben por qué? Por incumplimiento de contrato. Twitter demandó este martes a Elon Musk por incumplir el contrato de compra de la compañía por 44 mil millones de dólares, calificando la estrategia del magnate de modelo de hipocresía, según documentos judiciales. Bueno, ahí está el caso de Elon Musk contra Twitter. Vamos a ver en qué para esto, porque de verdad que ese negocio causó mucho ruido. Hospital Padre Villini abrirá en agosto. Esperemos que así sea. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Piden
tomar medidas ante variante de COVID. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a la población que renueve su cautela sobre COVID-19, enfatizando la importancia de que aquellas personas elegibles se apliquen una vacuna de refuerzo y el uso de mascarillas en interiores en momentos en que dos variantes altamente contagiosas se propagan rápidamente por todo el territorio americano. Bueno, la preocupación crece. En República Dominicana, con pocas pruebas, hubo 628 casos positivos, de entre un 5 y un 26% es el porcentaje de positividad diaria que el COVID exhibe en las diferentes provincias del país. Yo siempre digo que esos datos del COVID hay que verlo con mucha precaución. ¿Por qué? Porque yo creo que son más los que tienen COVID que no lo saben que los que lo saben. ¿Sí? Así como usted lo está escuchando. Más gente le da COVID y se sale, ni cuenta se da, que los que van a hacerse la prueba. Dan plazo para retirar mercancías de las aceras. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este notificó a los negocios que colocan mercancías de manera irregular en las aceras y otros espacios en la avenida San Vicente de Paúl, en las que obstaculizan el libre tránsito y violan derechos a los peatones. Le notificaron ayer, ¿verdad? Se vence el plazo de la notificación y cuando vayan a desalojarlo del lugar, usted verá la queja, que lo fueron a desalojar de sorpresa, que ellos no sabían nada, pero ya lo notificaron, pero no se quitan, se quedan ahí. Esa es una práctica que ha estado vigente entre los señores que ocupan aceras, los que ocupan las aceras que nunca dejan el libre tránsito. Ese es un problema que existe por muchos años en el país. Esperemos que estos señores entiendan la advertencia que le han hecho desde el gobierno del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en otra entrega del Puerto TV en Noticias.